Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos venido a uno de esos pueblos que pocos quedan, hay que decir, en la provincia de Burgos. Muy pequeñito, bastante olvidado, pero que hoy queremos poner en el mapa. Estamos en la comarca de Arlanzón y aquí, en el Poyete, nos está esperando Santiago, su alcalde. Santiago. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal? Muy bien. Que me gusta a mí venir a pueblos sencillos, sí, humildes, pequeños, como este, que casi no está ni puesto en el mapa, ¿verdad? Ya, pero a mí me gusta y yo estoy encantadísimo, os agradezco que pongáis altavoz a estos pueblos pequeños, porque normalmente no salimos en ningún sitio. Y bueno, tiene su historia, tiene sus problemas de... Ahora vamos a ir desgranando, sí, un poquito, sí, si te parece. Sí, bien, muy bien. La Granada. Pero antes, ya sabe que nos gusta primero saber cómo llegamos a la localidad en la que estamos, desde la capital burgalesa, cómo se llega a este pueblo llamado Villamorico. Que no, no es el acento en la O. De Villamorico. Eso iba a decir, de Villamorico es un pueblo árabe navarro, pero este es Villamorico. Correcto. Eso es. Sí. ¿Cómo se llega? Pues ya, bueno, es la de Burgos, se sale en la Nacional 120, en el kilómetro, no sé, a 20 kilómetros de Burgos. Después de Zalduendo, ¿no? Después de Zalduendo, el cruce de Arlanzón, Santo Benio, San Juan de Ortega, y el siguiente cruce a la derecha es Villamorico. En Villamorico, ¿cuántos habitantes tenemos? Censados, creo que actualmente son 7 censados. Viviendo, pues somos 2, 3. Tres, cuatro. Familias, sí, por otro. Pero bueno, tampoco puede aumentar mucho, un pueblo tan pequeño tampoco aumenta mucho la población, ¿no? ¿Ya hemos hecho M30 o...? Estamos en ello. Estamos en ello. Cuidadín, vamos a ver, aquí hay un proyecto para hacer la autovía A12, la 12, la de Camino de Santiago. ¿Pilla por aquí? Sí, a 300 metros, nos han metido a 300 metros del pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que te pasan por el autovía, no vas a tener acceso, lo que digo yo, está rodeado de carreteras para estar incomunicado. Más olvidado todavía. Sí, sí. Qué curiosa. El Camino de Santiago... También estamos a mitad de las dos rutas establecidas. Tenemos el camino francés, que yo creo que ahora mismo pues bueno, va de Villafranca a Monterrey de Oca, a San Juan de Ortega, Gés, no sé qué. Y hay otra ruta también reconocida que va de Valdefuentes, viene por Galarde, Arlanzón. ¿Sí? Y esa está reconocida, no se utiliza porque no hay ninguna senda, ningún... Dos hemos visto ya al venir. Dos peregrinos. Sí, hombre. ¿Verdad, de verdad? Sí, claro. Mucha gente viene en vez de ir por el camino auténtico, vamos, camino auténtico, que uno tira para su pueblo, que el camino pasa de San Juan de Ortega por el monte hasta Gés. Hay otros que vienen por carretera a Santo Benia de Oca, incluso pasan por Zalduendo también es camino de Santiago. Pero nunca se ha perdido aquí un peregrino. Aquí, no lo sé, alguno pasaría. Digo yo, ¿verdad? Ahí, donde hemos, en la fuente. La fuente que tenemos, hay una fuente que llaman la Peregrina. Por algo será. Sí, señor. Eso es. Sí. ¿Qué le iba a decir yo? ¿Cómo andamos de servicios? Aquí dependemos de Arlanzón. Ah, servicios aquí. ¿Conoce mucho al alcalde de Arlanzón? ¿Algo le conoce? Algo le conozco, sí. ¿Y qué servicios tiene Villamorico? Pues servicios, no tiene ningún tipo de servicio. Ni tiene médico, ni tiene panadería, ni nada. Todo depende de Arlanzón. Y el panadero, pues tienes que ir a comprar pan fuera. No viene ni panadero. Antes venía un servicio de estos ambulante de consumibles y cosas de esas, pero ya no viene nada. Ahora hay que marchar a Burgos directamente a hacer la compra. Bueno, es lo que hay. ¿Telefonía, internet? Telefonía móvil, pues mal, muy mal. Aquí entra, cuando quieres que hablar con alguien, no te entra. Y cuando no quieres que te llame alguien, es cuando entra, prácticamente, ¿sabes? Tengo que ser un poco crítico con lo que se hizo. Claro, está muy bien proteger la sierra de Atapuerca por ahí con sus yacimientos y no sé qué, porque antes había una torre de telefonía decir, móvil. Atapuerca está aquí justo al lado. Sí, está por ahí a 6 kilómetros o así. Y claro, había una torre de telefonía móvil que esa, por lo elevado que estaba, aquí llegaría cobertura. Lo que pasa es que, claro, como el impacto visual era negativo para la... pues decidieron poner las torres de telefonía en un pueblo más bajo, en Zalduendo. Y de Zalduendo... justo ahora que no queremos que te llamen. Claro. Ha sido casualidad, ¿verdad? Sí, pero nada. Cuélgale, ese son WhatsApp que pasan, sí. Y internet mal, también. Internet lo tenemos, sí, de wifi, a través de una antena parabólica, se capta aquí donde tenemos el centro social, tenemos lo que es el router del internet, ahí se capta vía satélite y se distribuye a las casas. Pero vamos, no es tampoco, es muy lento. Bueno, Santiago, vamos a hablar de lo bueno. Lo bueno es la naturaleza que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer en Villamorico, hablando de naturaleza, de paseos, de rutas?
Sí. Cuéntame, que de eso, hombre, sabes mucho, además. Rutas por cualquier sitio que salgas, pues tienes arbolado, mucho verde, el agua que pasa por aquí, el río Vena que pasa por aquí. Y bueno, pues tenemos, vamos a ver. Ahora no te pongas a contestarle, que estamos aquí. No, pues nada, que rutas y te asomas por ahí, por todos los sitios, ver la Sierra de la Demanda, te sumas un alto, ver la Sierra de la Demanda al fondo, Sierra de Tapuerca, Sierra de Urrez y cosas de esas. Y bueno, y aquí lo que... ¿Fauna? La fauna es que la he visto yo correr hasta por el mismo casco urbano, a peonar las perdices por aquí, pum, 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 al agua. Conejos, te ves por la mañana y por aquí ves conejos. Sí, y jabalí yo creo que también se, porque deja su impronta por ahí al rascarse por ahí en lo que son los árboles y cosas de esas, sí. Pájaros miles. Ah, pájaros, sí. Pájaros aquí en primavera, en el periodo nucial y pornucial y cosas de esas, esto es un hervidero de sonidos, de una orquesta un poco desafinada, porque cada uno canta lo que sabe para atraer a las hembras. Porque para los amantes de las aves estamos en un sitio privilegiado. Sí, es muy bueno, muy, sí, 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 sobre todo yo que por la mañana me doy el paseito por ahí y con los bullicio. No, soy muy malo distinguiendo también las aves por el sonido. ¿Y de qué se vive por aquí? No, aquí la agricultura tampoco. Y la agricultura y no viene, no de aquí del pueblo, porque la mayoría vienen de pueblos colindantes, de grandes pueblos de aquí de la zona, agricultores, de David Ibeas, de Villa Gonzalo, había alguno por ahí, sí. Y, ¿habremos tenido cobicero? Entre comillas. Vaya, ¿ha habido alguno? ¿De siete que sois? No necesariamente, pero aquí murió un matrimonio. Vaya, matrimonio murió de aquí del pueblo, eran asiduos del verano solamente. Y lo pasó mal la familia, sí, pero lo demás, nada, aquí dentro de los que estamos aquí en el pueblo, desde luego que no. Hubiese sido un poco, la proporción de afectados hubiese aumentado muchísimo si llega a haber alguno o dos. Santiago, aunque sea un pueblo pequeño, fiestas ahí. Bueno, fiestas ahí, tenemos patrón. ¿Quién? Tenemos patrón, que es San Miguel. Mira, San Miguel Arcángel. ¿Qué va a ser? ¿Qué hiciste eso? ¿Qué se hace? Pues ¿o qué se normalmente hacer, o? No se suele hacer nada, hace tiempo que no se hace nada, Y bueno, el año pasado no se celebraron por COVID, el anterior, que ya estaba yo de alcalde de Arlanzón, pues bueno, se trajo aquí, se invitó a la gente del pueblo de Arlanzón, y todo el mundo que quiso venir a un vino, un lunch y cosas de esas. Que para los pocos que soy se puede dar hasta marisco. Sí, vale, yo te digo una cosa, que aquí en esto, cuando no estaba yo de alcalde, aquí se pedí a la anterior corporación. Digo, bueno, necesito aunque sean 50 euros para invitar a los vecinos del pueblo a un vino y no sé qué. Y me dijeron que no, que como la fiesta coincidía el santo de San Miguel, que era Arlanzón y Villamórico, que iríamos a Arlanzón. Y yo, pues vale. O sea que mal plan. Muy mal. Mal plan. Ni 50 euros para un vinillo. Claro, pero luego cuando pidan los impuestos, ¿qué? Ah, esa es otra. Ahí quiero ser un poco crítico con lo que ha hecho Arlanzón. Aquí Villamórico genera mucho dinero. Tiene todos los bienes... Primero, Villamórico no es junta administrativa ni nada. Villamórico es un barrio, un anejo de Arlanzón. No tiene capacidad para gestionarse sus recursos. Y aquí hay bienes patrimoniales que pasaron a ser todos de Arlanzón. Y esos bienes generan... ¿no? Sí, esos bienes generan un montón de dinero, un montón de riqueza. Que algo caiga para acá. Eso tenía que ser, vamos, un montón de riqueza. Tanto te digo que ahora mismo en la tesorería de Arlanzón, igual el 80% del tesoro que tiene Arlanzón, de la tesorería, es de Villamórico. Porque hay una cuenta ahí, todos los ingresos de cortar de maderas, de pinos, de arriendo de fincas, cotor de caza, eso se va acumulando. Y te digo que ahora mismo la tesorería de Arlanzón, el 80% será lo que proviene de los bienes patrimoniales de Villamórico. Bueno, pues vamos a hacer nuestro programa en Arlanzón dentro de una semana. Vale. ¿Te parece? Pero yo te digo, es que a mí me fastidia y me enciendo mucho con estas cosas, ¿sabes? Porque claro, Villamórico ahora mismo está aportando todo ese dinero a Arlanzón, pero lo está aportando para mantener y satisfacer caprichos del señorío de Arlanzón. Como que sería la Edad Media, estamos facilitando y manteniendo caprichos. Háblese de piscinas municipales. Claro, ay, sobre eso he escuchado yo cosas. Sí, porque yo te digo, Arlanzón ahora mismo con sus bienes patrimoniales, con sus recursos propios, no puede mantenerse tener unas piscinas. La solución,
pues tirar de lo que es la cuenta de Villamórico, romper la hucha de Villamórico para eso, para atender los caprichitos de del señorío de Arlanzón. Pues nada, sí. Es un poco duro, pero bueno. Acabas de dar leña, no te quiero ni contar la que vas a dar ahora cuando vayamos a la iglesia. Ya, también. ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá. Venga, vamos a conocer la iglesia de Villamórico. Pequeño no echabais rodando. Sí, cuando nevaba unos plásticos esos, unos plásticos normales, a deslizarte igual que sería un trineo. Vaya leche, os daríais. Bueno, se aguantaba todo. Otro. Entonces, me está dando mucha pena este pueblo, te lo digo, lo veo como con grandes recursos, muy abandonado. Sube aquí que pareces chiquitín, ven. Ya, es que lo soy. Ya, pero si yo me pongo arriba y tú abajo más todavía. Sí, uno de los abandonos más. De los bienes que tiene Villamórico. Lo que tenemos aquí, la iglesia. Iglesia de San Miguel. Voy a decir de San Miguel, porque así se llama, aunque no queda. Sí, el santo se lo llevaron ya. Aquí había una serie de espolios de todos los santos, todo lo que había dentro. Incluso se llevaron las campanas. Las tiraron desde arriba al campanario y se las llevaron y nunca se ha sabido de ellas. ¿Cómo está el estado de ruino? No entramos porque. Está totalmente. Sí, no está para entrar, no, vamos, es un templo que ya no tiene culto, evidentemente no tiene culto. Pero vamos, yo entiendo que es patrimonio del pueblo, que bueno, pues que el deterioro es evidente. Creo que habría que conservar, sobre todo que no se deteriore más. De hecho, hemos pedido subvención en el plan de goteras de la Diputación para arreglar la cubierta. No sé, he hablado con diputados provinciales y cosas de esas, bueno, todos son buenas palabras, pero no sé al final si se resolverá favorablemente o no. Claro, el ayuntamiento está dispuesto a poner la parte que le corresponde, ahora que estoy de alcalde, porque hace ya unos años con la anterior corporación municipal, pues bueno, hubo una subvención que renunció un pueblo y nos la daban a nosotros, y el pleno del ayuntamiento pues dijo que no quería gastarse dinero en Villamórico. Ahí yo mostré una falta de insolidaridad total por parte de componentes de la anterior corporación municipal, que eran de Galar, de Santovén y Azaldón, de no sé qué, en que no me apoyaron. Yo ahí eso sí me pareció muy mal, vomitivo lo que hicieron con nosotros. Sí, porque es patrimonio vuestro. Sí, es patrimonio. Además, claro. Es una iglesia diferente al resto, con mucho volumen, con adobe, madera, piedra buena, porque la a mí me sigue impresionando lo que es la cantería de la espadaña y del campanario. No sé, para un pueblo como este que tuviese toda esta estructura en la iglesia, pues resulta llamativo que se invirtiese tanto en construir un templo que por el abandono y cosas de esas pues se ha ido deteriorando. Y mucho apósito. Sí. La torre, hay otro sí, no, tipo de campanario, no sé cuántos. Yo creo que son ocho tejados los que tiene, el principal, la sacristía, el portal, lo que es el campanario, lo que es el reloj. No sé si un día conté ocho tejadillos por ahí distintos, sí. ¿Por qué a veces nos tratan, a veces yo creo, como los tontos, ¿no? Sí, ya lo veo, mira, ya. Si es que no, decirle, pues que lo digan claramente, pero que no nos den esperanzas, bueno, no sé, a luchar, no sé. A invertir en proyectos si luego te van a decir que no. Yo sí, es que vamos, este es uno de mis campos de batalla de intentar que la iglesia de Villamórico se arregle o que no se deteriore más. Sobre todo porque a mí que se me caiga esta espadaña me caería, y eso que es firme y se la ve, pero claro, ya cuando empieza a caerse una cosa empezará todo a derruirse, sí, me da mucha pena. Y no es que haya culto, ya sabemos que no hay culto, un pueblo pequeño no puede haber culto, pero pues es patrimonio. Que hay que conservar. Sí. Tienes toda la razón. Pues nada, vamos a ver lo que estáis haciendo. Vamos a ver ese encauzamiento del río. Sí, muy bien. Damos un paseo por el pueblo. Perfecto, vale, pues muy bien. Venga, adelante, Santiago. Vale, venga. Vamos para abajo. Santiago, que me estaba yo fijando en el pueblo, que para lo pequeño que es, que me gusta a mí que haya obras, porque ahí es donde también se ve un pueblo vivo.
Hombre, ¿sí? La verdad es que sí, porque aquí no se prodigan mucho tampoco las obras, porque Arlanzón, de la entidad local de la que dependemos, que es el Ayuntamiento de Arlanzón, porque no tiene Junta Administrativa ni nada de Villamórico, pues tampoco se prodiga mucho en facilitar y dar dinero y solicitar subvenciones para estas cosas. Esto es un proyecto que ya data de hace mucho tiempo, siempre ha sido rechazado, y bueno, ahora aprovecho ya la ocasión de que soy alcalde del Ayuntamiento de Arlanzón para poder realizarlo. Vamos a hablar de lo que se está haciendo, porque sí. Claro, aquí cuando, ahora encima, que todavía hay muchísimas más danas, lluvias, granizos y desastres, sí, pues había mucho peligro, porque aquí cuando llovía bien, todo este río, todo este encauzamiento se desbordaba, ¿no? Hombre, sí, vamos a ver, aquí hay un cauce normalito de verano, la época de estiaje y no sé qué, pero luego ya cuando vienen las grandes avenidas, cuando hay lluvias torrenciales y cosas de esas, esto ya se sale de lo que es el cauce normal. Y claro, y tiene problemas de evacuación el agua. Claro, la obra que se pretende hacer aquí es principalmente es evacuar el agua lo más rápidamente posible. Que no se estanque. Exactamente. Y luego, claro, esto se consigue, luego posteriormente pues se va a dejar una zona cómoda para hacer un mantenimiento periódico, de siega con una corta césped, para evitar que se acumule mucha vegetación y luego, claro, se impide la salida rápida del agua. Entonces, es una obra un poco para ser un pueblo tan pequeño, faraónica. Bueno, sí. A mí me parece excesivo lo que se está haciendo, pero bueno, parece ser que hay que hacerlo así, de esta forma. Los técnicos dicen que hay que hacerlo con buena cimentación y cosas de esas para que no haya rastres. Vemos aquí perfectamente lo que era antes. Porque todo esto estaba igual. Sí. A mí es una pena que no lo habéis visto antes, porque esto, claro, esto antes de levantarlo todo esto, pues era una campa, todo secado de hierba, bien mantenido, ¿sabes? Y ahora vemos lo que es el barro. Pero bueno, esto yo entiendo que dentro de un año o dos años esto se volverá a naturalizar y quedar en el estado en el que estaba antiguamente. El agua es vida. Sí, ¿verdad? eso es, y es alegría. Y como dice la canción, sí, y esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pues mira, aquí lo tenemos. Sí, sí. Otra de las cosas también que hay en Villamórico, que no sé yo muy bien por qué, es esta antigua fontona. Sí, que está además como... Está protegida, bien, las normas urbanísticas de Arlanzón viene como protegida. Porque así yo creo que aquí patrimonio de la Junta lo que hace, viene por aquí por los pueblos, ve inscripciones antiguas y automáticamente lo declara protegido. Claro, esto, las limitaciones, en un principio pues la idea era haber quitado todo, porque esto es hormigón, no deja de ser hormigón. Aunque se una hizo en 1935 es hormigón, ¿sabes? Que yo creo que lo que tiene valor es la piedra arenisca, que es la fuente original, seguramente, antes de cubrirlo. Pero bueno, lo dejaremos así, se limpiará. ¿Se usaba para algo esta fuente antiguamente? Esto, de aquí nos abastecíamos, el pueblo de Villamórico se ha abastecido de agua para beber de aquí. Por eso, a mí me da mucha pena que esto se quede abandonado. Algo que te ha servido siempre de suministro de agua para consumir y que esté así, ¿sabes? Porque aquí, es que te digo, aquí agua corriente la tenemos hace cosa de 26, 27 años. ¿Pero me lo estás diciendo en serio? Hombre, lo que yo te diga. Hombre, aquí cada uno pues se buscó un poco la vida. Unas garrafas, ¿no? Sí, pues bueno, pues tenías un pozo, con el pozo ese con un motor de presión, pues ya tenías agua para tener la lavadora, para lavar y para ducharte en casa. Y es que yo, pero, perdona mi ignorancia en este sentido, pero teniendo pueblos tan importantes, con tantos recursos como los que tenemos al lado, como Arlanzón, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, que hasta hace 26 años no hay agua corriente pedanía de... Buena pregunta, porque aquí sí que se intentó antes coger el sobrante del pueblo de arriba, de Galarde, no nos lo cedió Galarde, Eso es la insolidaridad que hay entre pueblos que pertenecen al mismo ayuntamiento, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Luego al final hubo un proyecto, una mancomunidad de aguas, que coge agua de la potabilizadora de Arlanzón, un depósito, y desde después ya viene Arlanzón. Claro, las cosas que uno se da cuenta, uno aprende todos los días. Sí. Vamos al sitio pijillo de Al sitio de pijo. Vamos al club social, ¿verdad que sí? Vamos al centro social, sí. Venga. Pasa, Santiago. No hemos hablado de huertas, del tema de huerta, porque frutales vemos que hay.
Sí, hay frutales. ¿Qué tal es la huerta aquí, Santiago? La huerta, pues bueno, yo creo que aquí esto es un pasatiempo. Tampoco a mí me gusta la huerta, personalmente a mí me gusta la huerta, porque ver criar la huerta, ver las plantas, como lo que hacen cada día, me encanta. Porque si vas a mirar lo que produce, pues no tiene sentido. Hombre, sabes que vas a consumir productos que crías tú mismo, que los produces tú en tu finca, en tu huerta. Pero tampoco, no merece la pena. Yo creo que más que nada es algo, un hobby que tenemos, ¿sabes? Bueno, ¿este es otro hobby? Sí, cuéntame, porque... en otro pueblo puede parecer que esto es, bueno, pues una... Aquí ha costado mucho. Sí, ha costado rehabilitar lo que era... Esto antiguamente era lo que eran las escuelas, la escuela y el ayuntamiento. Fijaros esta, qué chiquitín aquí, sí, en la escuela. Sí, era claro, el pueblo es pequeño. Claro, el pueblo es pequeño. Claro. La escuela, yo venía aquí de niño y he conocido la escuela. Cuando tenía 5 años venía, bueno, a pasar el tiempo que me mandaban mis padres aquí. Pero vamos, yo venía aquí a la escuela y esto era un pasillo, aquí a la derecha la escuela y a la izquierda era lo que era el centro, la casa consistorial del pueblo, sí. Y ahora reconvertido en centro social. ¿Para qué se usa? Pues más que nada es para hacer meriendas o cosas de esas, o reuniones con familia, con grupos de... Si esto se alquila, tenemos un plan de... Lo que yo quiero venir, Santiago, yo creo que tenemos en las normas de uso, es para vecinos empadronados, para vinculados y nada más. No tenemos abierto más gente. Hombre, tú como amigo puedes venir, te invitaríamos. Una chuletita. Hombre, claro, así. No faltaría más. ¿Por qué digo las chuletitas? O un lechacito asado, porque también aquí el horno tiene también su protagonismo. Sí, también tenemos el horno que le hemos rehabilitado casi a la vez que el centro social. ¿Cómo se usaba antiguamente el horno? O sea, el horno... ¿Era de eso de que se cocía por semana? Esto día, sí, una sí, sí eran turnos. Aquí el horno, claro, calentar este horno, ahora lo vamos a ver si queréis. El horno, calentar este horno costaba carros de leña para calentarlo. Ahora mismo, si lo queremos calentar, había que meter muchísima leña. Obviamente, lo que pasa es que luego los turnos en los pueblos antiguamente, pues era un turno todos los días. No se dejaba enfriar. No se dejaba enfriar, por lo menos enfriar, y solamente tenías que hacer el mantenimiento y conservar el calor, metiendo leña, y se pasaba el calor de uno, se pasaba para el día siguiente de los de otros. Sí. ¿Usaban para hacer pan y ya metían en la sal? Sí, bueno, eso no recuerdo yo, pues hacían, a mí lo que recuerdo mucho son las tortas estas de azúcar que se hacían, estaban riquísimas. De manteca, ¿no? Y el pan ese también, que te duraba, claro, aquí se cocía pues para una semana o 15 días, y el pan ese estaba fresco, pero durante todos los días. Era un hogazar de estas grandotas, ¿sabes? No como ahora, que compras el pan y ha llegado por la noche, sí, hasta está, o se queda hablando. Sí, pero sí, ¿por qué cierto, chicloso? Sí. Si aquí no hay mar. Sí, porque sí, ya sí. Te vas a la mar y bueno, está el húmedo, el... Sí. Pero aquí, ¿verdad? Pero ahora te digo que ese pan, uno recuerda con nostalgia aquel pan, pero claro, hacer ahora pan aquí. Algunos sí que decían, ay, que tenemos que hacer algún día pan. Digo, vale, pues poneros a calentar el horno. Unos panaderos que en un pueblo de cerca, sí, de aquí había, sí, ¿no? Sí, yo creo que en Ajés, en el horno del pueblo, venían los panaderos de Villasur a hacer pan. Fíjate. Sí. Pero ya nos quedamos hasta ya sin nos pan. Quedamos, yo creo que sí, había en Arlanzón. Sí. Unos chicos que empezaron a hacer ahí panes raros. No, Villasur, sí, ahí sí que había. Para terminar, Santiago, ¿hacia dónde vamos? Vaya pregunta te acabo de hacer. Tampoco hay mucho donde que ver aquí en esto, pues bueno, que tenemos aquí el centro. No, me refiero, que ¿hacia dónde van ahora estos pueblos? ¿Estos pueblos? Pues yo es que pienso que ya menos no puede ir, joder, es un pueblo que es relativamente cerca de Burgos, a 20 kilómetros. Podría ser perfectamente un pueblo dormitorio, y, ¿no? Evidentemente, el problema que tiene, claro, y a mí me da mucha pena en los pueblos, porque ahora mismo lo que necesita un pueblo para que venga gente y que haya gente estante es pues, tener una conexión y condiciones a internet. Porque la gente ahora mismo puede trabajar a través de internet. Sí, el teletrabajo nos ha puesto en el mapa. Y a gente que le gusta el pueblo, que no le gusta tanto el bullicio de las ciudades, no sé qué, que le gusta la tranquilidad, pues es un Villamórico, es un pueblo ideal para eso. Así que tampoco hay mucho donde elegir, porque no hay casas. Un día de octubre como hoy, estás escuchando 10, 15 especies diferentes de pájaros. Sí, pues eso no te pierdas. En primavera, aquí en primavera, en la época de nucial y prenucial de los pájaros, esto es un bullicio. Aquí hay vida por todos los lados. Dicen, no, es que es un pueblo muerto. No, aquí hay vida por todos los lados. Hasta en el centro. Santiago, ha sido un placer enorme visitar tu pequeño pueblo y esta pequeña joya. Pues nada, que tenemos, pues muchas gracias por poner un altavoz a estos pueblos, que falta nos tiene, que estamos bastante abandonados. Pero muchas gracias a la televisión castellana. Muy bien. Y con ustedes, espero, el próximo martes a la misma hora estamos aquí en la 8, donde si no, sean buenos, por favor, y vaya a ver nuestros pueblos.